Aquí estamos en el día de hoy, nos encontramos nada más y nada menos aquí en el aeropuerto de Las Vegas con el peso completo cubano contendiente, peso completo cubano, Fran Sánchez, Guantánamo. Fran Sánchez, ¿cómo te encuentras, Fran? Ah, todo bien, aquí estamos, acabamos de llegar, apoyar a Canelo y apoyar a todos los cubanos que van a abrir ahora aquí. Eso sábado. Mismo te iba a preguntar, ¿a quién vienes a ver hoy aquí a Las Vegas, a la gran cartelera Canelo contra Berlanga? Sí, vengo a ver a Canelo, a Lara y Feliciano, que va a pelear también. Apoyarlo, con mi coterráneo. Ahí tenemos a Fran Sánchez, que tengo que preguntarte algo muy importante. ¿Cómo va tu recuperación después de la cirugía, de la operación que tuviste en la rodilla? ¿Cómo va esa recuperación, Fran? Ah, lo importante es que ya estoy bastante recuperado, ya estoy ya caminando, estoy bien. Ya listo para regresar al gimnasio, ya para empezar los entrenamientos poco a poco y esperar fecha nuevamente para pelear y nada, y regresar fuerte y recuperar los títulos. Ok, recordemos que Fran Sánchez tuvo una última pelea con el alemán Caballel y hubo un desliz ahí, pero bueno, demostrarle que eso es un obstáculo en un largo camino, ¿no? Claro. Te pregunto, ¿qué experiencia adquiriste después de esa derrota? Nada, la experiencia es una sola, ¿cómo se llama? A veces perdiendo se gana, ¿no? Tuve la pérdida, tuve mal de la rodilla, pues así nos peleamos y nada. No pudimos, pero lo más importante es la recuperación de mi rodilla y regresar fuerte. Es lo más importante ahora. No es sin justificación, ¿verdad que fuiste porque acabadito de salir de la pelea, fuiste para el quirófano? No es justificación, una pelea perdida, eso normal pasa, ¿no? Eso pasa. Este boxeo, si se gana, se pierde. Nada más es recuperarse y regresar bien. Bueno, aquí está Fran Sánchez y te preguntamos, ¿cuándo tú crees que tengas una peleita de trámite como para recuperarte? Una peleita más o menos que se oye por ahí. Dios quiera y sea antes que termine el año. Antes que termine el año, sería Dios una quiera. Gran sorpresa, Dios una quiera, gran noticia. Dios quiera que sea así, de lo contrario, para nuevo año ya, regresar fuerte. Bueno, Fran, muchas gracias, que disfrutes mucho esta gran cartelera aquí en Las Vegas. Y que pronto te veamos sobre el ring, el público te quiere ver nuevamente. Recuerda, eso es un pequeño obstáculo en un largo camino que es este boxeo profesional. Seguro que sí. Muchas bendiciones, muchas gracias y que disfrute la cartelera, te repito. Gracias, mi hermano, gracias. Bendiciones.